co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. Sin duda era un prodigio, aunque él nunca pensó que lo fuera. No lo movía la ambición de montar una empresa y ganar dinero. There's a profound sense of loss tonight in Highland Park, Aaron Swart's hometown, as loved ones say goodbye to one of the internet's brightest lights. Open access and computer activists are mourning his loss. An astonishing intellect. You talk to people who knew him. He was killed by the government, and MIT betrayed all of its basic principles. They wanted to make an example out of him, okay? Los gobiernos tienen un deseo de control insaciable. He was potentially facing 35 years in prison and a $1 million fine. Raising questions of prosecutorial zeal and I would say even misconduct. Have you looked into that particular matter and reached any conclusions? Growing up, you know, I slowly had this process of realizing that all the things around me that people had told me were just the natural way things were, the way things always would be. They weren't natural at all. They were things that could be changed, and they were things that, more importantly, were wrong and should change. And once I realized that, there was really kind of no going back. Welcome to Story Reading Time. The name of the book is Paddington at the Fair. Nació y creció aquí, en Highland Park. Aaron tenía dos hermanos y todos eran muy inteligentes. No siempre nos portábamos bien. Éramos tres niños pequeños corriendo por la casa y causando problemas. Pero ahora soy consciente de que Aaron empezó a aprender siendo muy pequeño. Sabía lo que quería y... Un día le preguntó a Susan, ¿qué es eso de entretenimiento familiar gratuito en Highland Park? Tenía tres años. Ella le dijo, ¿de qué estás hablando? Y él le respondió, mira, lo pone en la nevera. Entretenimiento familiar gratuito en Highland Park. Ella se quedó boquiabierta, asombrada de que supiera leer. Recuerdo que una vez estábamos en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Cogí de la estantería un libro de 1900, se lo enseñé y me dijo, este sitio es extraordinario. Todos éramos muy curiosos, pero a Aaron le encantaba aprender y enseñar. El día que llegó a casa tras su primera clase de álgebra me dijo, Noah, voy a enseñarte álgebra. Y yo le dije, ¿qué es el álgebra? Él era así. Cuando tenía dos o tres años, Bob le mostró un ordenador y se volvió loco con ellos. Todos teníamos ordenadores, pero a Aaron le encantaban, le fascinaba Internet. Empezó a programar cuando era muy joven. Recuerdo el primer programa que escribimos en BASIC. Era un juego de conocimientos sobre la Guerra de las Galaxias. Nos sentábamos juntos en el sótano, donde estaba el ordenador, y pasábamos horas programando el juego. Cuando yo ya me cansaba, él siempre encontraba algo nuevo que hacer o resolver con un programa informático. Aaron consideraba la programación como algo mágico para lograr cosas que las personas corrientes no podían. Aaron hizo un cajero automático usando un Creative Macintosh y una caja de cartón. Un año en Halloween,
No recuerdo de qué quería disfrazarme, pero a él le pareció una idea fantástica que me disfrazara de su nuevo ordenador favorito, que en aquel momento era el iMac. Él odiaba disfrazarse, pero le encantaba convencer a los demás de que fuésemos como a él le gustaba. Creó una página web llamada The Info, en la que la gente podía meter información. Pensó, seguro que hay personas que lo saben todo sobre el oro, por ejemplo, y podrían escribirlo en esta página web. Otras personas podrían acceder a la información, leerla y corregirla si pensaban que era errónea. Algo muy parecido a Wikipedia. Pero fue mucho antes de Wikipedia. Y lo desarrolló un niño de 12 años, en su habitación, usando un servidor diminuto y tecnología primitiva. Uno de sus profesores le dijo, «Es una idea terrible. No puedes dejar que cualquiera edite tu diccionario o tu enciclopedia. Para eso existen los expertos. ¿Cómo se te ha ocurrido una idea tan mala?» Mi hermano y yo siempre decíamos, «Wikipedia no está mal, pero nosotros tenemos algo parecido en casa desde hace 5 años». La página web de Aaron, theinfo.org, gana un concurso escolar organizado por la compañía de diseño de páginas web con base en Cambridge Ars Digita. Empieza a unirse a comunidades de programación online y a implicarse en el desarrollo de una nueva herramienta para Internet. Me dijo, Ben, estoy trabajando en algo alucinante. Tienes que saberlo. Le contesté, sí, ¿qué es? Y me dijo, es una cosa llamada RSS. Me explicó de qué se trataba y le pregunté, ¿para qué sirve? ¿Va a usarla alguna página web? ¿Para qué la querrían? Se creó una lista de correos de personas que estaban trabajando en RSS y XML. En ella aparecía el nombre de Aaron Swartz, una persona combativa pero inteligente con muy buenas ideas. Nunca acudía a las reuniones y le preguntaron, ¿cuándo vas a venir a una de las reuniones para conocernos en persona? Y él contestó, no creo que mi madre me deje, tengo 14 años. No podían creer que aquella persona, aquel colega con el que llevaban todo un año trabajando, fuera un chico de 13 años, 14 recién cumplidos. Y nuestra segunda reacción fue, tenemos que conocerlo. Es extraordinario, formaba parte del grupo que diseñó el RSS. Él ayudó a construir los cimientos del hipertexto moderno. Y la parte concreta en la que él trabajaba, el RSS, era una herramienta que permitía obtener extractos de texto de otras webs. Normalmente se usa para los blogs. Si queremos leer los blogs de 10 o 20 personas, extraemos su contenido en formato RSS, que es una síntesis de todo lo que publican. De ese modo, podemos elaborar una recopilación de noticias de otras páginas. Aaron era muy joven, pero veía que la tecnología era imperfecta y buscaba formas de mejorarla. Su madre lo dejaba en el aeropuerto en Chicago y nosotros lo recogíamos en San Francisco. Le presentábamos a mucha gente con la que podía discutir del tema y nos horrorizaban sus terribles hábitos alimenticios. Solo comía alimentos blancos, por ejemplo, arroz hervido, pero no frito porque no era lo suficientemente blanco, pan blanco y cosas así. Nos maravillábamos al oír la calidad del debate que salía de la boca de aquel joven. Estábamos convencidos de que llegaría lejos en la vida si no moría antes de escorbuto. Tenía la personalidad de un sabelotodo dominante. Pensaba, soy más listo que tú y como soy más listo que tú, soy mejor y puedo decirte lo que tienes que hacer. Y por eso mismo, a veces se comportaba como un idiota. Aliens and trying to cure cancer.
Lo conocí a través del IRC, Internet Relay Chat. Y no solo escribía códigos, sino que solucionaba muchos problemas a la gente. Era un gran filántropo. Compartía los ideales del movimiento de cultura libre. Creo que Aaron intentaba mejorar el mundo, arreglarlo. Tenía una personalidad muy fuerte que a veces provocaba cierto rechazo. No siempre se sentía cómodo con el mundo y el mundo no siempre se sentía cómodo con él. Aaron entró en el instituto y no le gustaba nada. Lo odiaba. No le gustaban las clases ni los profesores. Él sabía cómo conseguir la información. No necesitaba que un profesor le enseñara geometría. Podía aprenderla del libro. No necesitaba que un profesor le diera su versión de la historia norteamericana. Tenía 3 compilaciones históricas a su disposición y podía leerlas cuando quisiera. Solamente le interesaba Internet. Was very frustrated with school. I thought, you know, the teachers didn't know what they were talking about, and they were very domineering and controlling, and the homework was kind of a sham, and it was just like, you know, all the way to pin students together and force them to do busy work. And, you know, I started reading books about, like, the history of education and how this educational system was developed and, you know, alternatives to it and ways that people could actually learn things as opposed to just regurgitating facts their teachers told them. And that kind of led me down this path of questioning things. You know, once I questioned the school I was in, I questioned the society that built the school, I questioned the businesses that the schools were training people for, and I questioned the government that, you know, set up this whole structure. Una de las cosas que más le obsesionaban eran los derechos de autor. Los derechos de autor siempre han sido una carga en la industria editorial y para los lectores, pero no una carga excesiva. Es una norma razonable que se asegura de que la gente reciba su dinero. La generación de Aaron experimentó el choque entre el antiguo sistema de los derechos de autor y este medio tan asombroso que él estaba ayudando a desarrollar, Internet y la web. Ambos mundos colisionaron y se produjo el caos. Por aquel entonces conoce a un profesor de derecho de Harvard, Lawrence Lessig, que estaba litigando contra los derechos de autor ante el Tribunal Supremo. Un joven Aaron Swartz vuela a Washington para asistir al juicio. I am Aaron Swartz, and I'm here to listen to the Eldred, to see the Eldred argument. Why did you fly out here from Chicago and come all this way to see the Eldred argument? That's a more difficult question. I don't know. It's very exciting to see the Supreme Court, especially such a prestigious case as this one. Lessig también trabaja en una nueva forma de definir los derechos de autor en Internet. Se llama Creative Commons. Creative Commons se basa en la idea de dar a los creadores una forma de identificar su creatividad, respetando la libertad que eso conlleva. Así, mientras todos los derechos de autor son reservados, en nuestro modelo solo algunos lo son. Buscamos una forma sencilla de decir, esto es lo que puedes hacer con mi trabajo, pero necesitas mi permiso para estas otras cosas. El trabajo de Aaron era la parte informática, redactar las licencias para que fueran sencillas y comprensibles, para que los ordenadores pudieran procesarlas. La gente preguntaba, ¿por qué se encarga un chico de 15 años de redactar las especificaciones de Creative Commons? ¿No creéis que es un gran error? Y Larry decía, el error sería no hacer caso a este chico. Ni siquiera era lo suficientemente alto como para llegar al podio. Antes eran todos fijos, no regulables. Y siempre se producía ese momento embarazoso en el que abría la pantalla del ordenador y nadie podía verlo. Me dejó impactada al ver que todos aquellos hombres lo trataban como a un adulto. Aaron subió al escenario frente a mucha gente y empezó a hablar de la plataforma que había creado para Creative Commons. Y todo el mundo le prestaba atención. Yo estaba sentada al fondo y solo podía pensar, es solo un niño, ¿por qué lo escuchan? Pero lo hacían. Yo no entendía bien de qué hablaba.
Aunque sus detractores critican la falta de esfuerzo por asegurar a los artistas el pago de su trabajo, el éxito de Creative Commons ha sido enorme. Actualmente, solo en la web Flickr, más de 200 millones de personas usan alguna de las licencias de Creative Commons. Contribuyó con sus habilidades tecnológicas, pero para él no era una cuestión simplemente tecnológica. Aaron solía escribir con franqueza en su blog personal. Pienso mucho las cosas y me gustaría que otros hicieran lo mismo. Trabajo en nuevas ideas y aprendo de la gente. No me gusta excluir a nadie. Soy un perfeccionista, pero no dejo que eso se interponga en las publicaciones. Salvo por la educación y el entretenimiento, no desperdicio mi tiempo en cosas que no causarán impacto. Intento ser amable con todo el mundo, pero odio que no me tomen en serio. No siento resentimiento, no es productivo y aprendo de mis propias experiencias. Quiero hacer del mundo un lugar mejor. En 2004, Swartz deja Highland Park y se matricula en la Universidad de Stanford. Parecía una colitis ulcerosa que era muy problemática y nos preocupaba que no tomara su medicación. Fue hospitalizado y tenía que tomarse un cóctel de pastillas todos los días. Una de ellas contenía esteroides, lo que detuvo su crecimiento y lo hizo sentir diferente del resto de los estudiantes. Creo que Aaron se presentó en Stanford dispuesto a terminar su carrera y acabó metido en un programa para estudiantes muy cualificados que en 4 años acabarían siendo grandes magnates y dirigirían las principales empresas del país. Y creo que eso le molestaba muchísimo. En 2005, tras solo un año de universidad, Swartz recibe una oferta de trabajo para una nueva empresa llamada Y Combinator, dirigida por Paul Graham. Dijo, se me ha ocurrido una idea para una página web. Y a Paul Graham le encantó. Así que Aaron dejó los estudios y se mudó a este apartamento. Este era el apartamento de Aaron cuando se mudó aquí. Recuerdo que mi padre se quejaba de lo difícil que era encontrar un piso de alquiler porque Aaron no tenía nómina y había dejado la universidad. Él vivía en lo que ahora es el salón y algunos de estos carteles son de cuando estaba aquí. Esta es la biblioteca. Ahora hay más libros, pero muchos son de Aaron. El sitio de Aaron de Y Combinator se llama Infogami, una herramienta para hacer páginas web, pero Infogami apenas tiene usuarios y Swartz acaba fusionando su proyecto con otro de Y Combinator que necesita ser rescatado. Lo dirigen Steve Huffman y Alexis Ohanian y se llama Reddit. There we were, starting from almost nothing. No users, no money, no code, and growing day by day into a hugely popular website. And it showed no signs of letting up. First we had 1,000 users, then 10,000, then 20,000, and on, it was just incredible. Reddit ha llegado a lo más alto y es un rincón dedicado a los amantes de la informática. Hay mucho humor, mucho arte, y la visitan todas las mañanas para enterarse de las noticias. Reddit roza el caos a cierto nivel. Así que, por un lado, es un sitio en el que la gente habla de las noticias del día, de tecnología, de política y de otros problemas. Pero también hay mucho contenido no seguro y material ofensivo. Hay algunas secciones en las que los trolls se sienten como en casa. Así que, en ese sentido, Reddit ha generado mucha polémica. Podríamos decir que está al límite del caos. Reddit llama la atención del gigante editorial Condé Nast, que les hace una oferta para comprar la compañía. Les ofrecieron mucho dinero, tanto que molestaba a mi padre con preguntas como, ¿dónde voy a guardar tanto dinero? Sería mucho. Muchísimo dinero. Probablemente más de $1,000,000. Pero no sé cuánto. ¿Y qué edad tenía en ese momento? 19 o 20 años. En este mismo apartamento se sentaban en unos sofás hechos polvo y se dedicaban a trabajar en Reddit. Cuando la vendieron, organizaron una gran fiesta. Al día siguiente se mudaron a California y me dieron las llaves a mí. Fue curioso porque acababa de vender su empresa y todos suponíamos que era rico.
pero dijo, voy a instalarme en esta habitación que parece una caja de zapatos. No necesito más. No era mucho mayor que un armario. Para él, la idea de gastar el dinero en objetos de lujo era impensable. Siempre decía, me gusta vivir en apartamentos, así que no voy a gastar una fortuna en una mansión. Y me gusta vestir con vaqueros y camisetas, así que no voy a gastar dinero en ropa. Para él no era importante. Lo que sí es importante para Swartz es cómo fluye el tráfico de Internet y qué nos llama más la atención. On the internet, everybody can have a channel. Everyone can get a blog or a MySpace page. Everyone has a way of expressing themselves. And so what you see now is not a question of who gets access to the airwaves. It's a question of who gets control over the ways you find people. You know, you start seeing power centralizing in sites like Google, these sort of gatekeepers that tell you where on the internet you want to go, the people who provide you your sources of news and information. So it's not, you know, only certain people have a license to speak. Now everyone has a license to speak. It's a question of who gets heard. Cuando empezó a trabajar en condenas en San Francisco, llegó a la oficina y quisieron darle un ordenador con una serie de programas instalados. Le dijeron que no podía instalar nada nuevo en él, lo que para un programador es ultrajante. Desde el primer día se quejaba de eso. Paredes grises, escritorios grises, ruido gris. Cuando llegué el primer día no podía soportarlo. A la hora del almuerzo me encerré en el baño y me puse a llorar. No creo que pueda mantener la cordura con ese zumbido constante en mis oídos y mucho menos podría trabajar así. Pero aquí, nadie más parece trabajar. Todo el mundo entra en nuestra sala para pasar el rato o charlar o invitarnos a jugar al nuevo videojuego que está probando Wired. Tenía diferentes aspiraciones, más bien políticas. Y en Silicon Valley no existe esa cultura de orientar la actividad tecnológica hacia fines políticos. Aaron odiaba trabajar para una empresa. Todos odiaban trabajar para Condé Nast. Pero Aaron era el único que no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que hizo que lo despidieran dejando de ir a trabajar. Se dice que fue una separación dura. Tanto Alexis Ohanian como Steve Huffman rechazaron ser entrevistados para este documental. Rechazaba el mundo empresarial. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta de esa elección es que cuando Aaron decidió dejar la empresa, también dejaba atrás todo lo que le había hecho famoso y corría el riesgo de decepcionar a sus seguidores. Fue donde todo el mundo esperaba que fuera, pero tuvo la sensatez y el sentido común de admitir que había escalado una montaña de mierda para plantar una rosa. Y al hacerlo se dio cuenta de que había perdido el sentido del olfato. En vez de quedarse allí sentado, intentando convencerse de que no era tan malo como parecía y deleitándose por haber conseguido la rosa, volvió a bajar. Y eso es alucinante. Aaron consideraba la programación como algo mágico. Lograba cosas que las personas corrientes no podían con la programación. Y si una persona tiene poderes mágicos, ¿debe usarlos para hacer el bien o para ganar montañas de dinero? Swartz se siente inspirado por uno de los visionarios a los que había conocido de niño. El hombre que había inventado la web, Tim Berners-Lee. En la década de 1990, Berners-Lee se convirtió en el autor de uno de los inventos más lucrativos del siglo XX, pero en vez de beneficiarse de la World Wide Web, la red, la cedió de forma gratuita. Ese es el motivo de que exista hoy en día. Tim influenció muchísimo a Aaron. Es uno de los primeros y grandes genios de Internet que no se benefició de ello en ningún aspecto. No le interesaba encontrar el modo de hacerse multimillonario. Mucha gente lo habría visto como una forma de ganar dinero y ahora existirían muchas webs pequeñas en vez de una grande. Y las webs pequeñas no habrían funcionado al ser imposible conectarlas unas con otras. La clave era que conectara a todo el planeta y no podía funcionar a menos que todo el mundo tuviera acceso a ella. I feel very strongly that
It's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, you know, follow the things that adults told you to do and that, you know, your parents told you to do and that society tells you to do. I think you should always be questioning. You know, I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, you know, it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society. Once I realized that there were real serious problems, fundamental problems that I could do something to address, I didn't see a way to forget that. I didn't see a way not to. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos, como amigos. Hablábamos durante horas, todas las noches. Tendría que haber comprendido que él estaba flirteando conmigo, pero creo que hasta cierto punto yo pensaba que era mala idea, que era imposible y que lo mejor era fingir que aquello no estaba sucediendo. Mi matrimonio se derrumbaba y yo no tenía dónde ir. Nos fuimos a vivir juntos y me llevé a mi hija conmigo. Amueblamos la casa y llevábamos una vida muy tranquila. Hacía mucho tiempo que mi vida y la suya no eran tan tranquilas. Estábamos muy unidos desde que comenzó nuestra relación. Estábamos en contacto constantemente. Pero los dos éramos muy difíciles. Durante una discusión, él me confesó que tenía una canción favorita y le pedí que me la pusiera. Se trataba de Extraordinary Machine, de Fiona Apple. Creo que le gustaba porque transmite esa sensación de prepararse para una batalla. Y también porque inspira mucha esperanza. But I'm good at being uncomfortable, so I can't stop changing all the time. En muchos sentidos, Aaron tenía una actitud muy optimista con respecto a la vida. Incluso cuando no lo sentía, podía ser muy optimista. What are you doing? Flickr has video now. Swords se vuelca en una serie de nuevos proyectos relacionados con el acceso a información pública, incluido un portal de aprovechamiento de recursos llamado watchdog.net y una página llamada The Open Library. The Library Project is a website that you can visit at openlibrary.org, and the idea is to be a huge wiki, an editable website with one page per book. So for every book ever published, we want to have a web page about it that combines all the information from publishers, from booksellers, from libraries, from readers, onto one site, and then gives you links where you can buy it, you can borrow it, or you can browse it. I love libraries. You know, I'm the kind of person who goes to a new city and immediately seeks out the library. But that's the dream of Open Library, is building this website where both you can leap from book to book, from person to author, from subject to idea, go through this vast tree of knowledge that's been embedded and lost in big physical libraries that's hard to find, that's not very well accessible online, is really important because books are a cultural legacy. You know, books are the place people go to write things down, and to have all that swallowed up by one corporation is kind of scary. ¿Cómo se da acceso público al dominio público? Puede parecer obvio tener acceso público al dominio público, pero no es así. Lo de dominio público debería ser accesible para todo el mundo, pero a menudo está protegido, suele estar blindado. Es como tener un parque nacional con un foso alrededor y armas para protegerlo y evitar que alguien intente disfrutar de él. Una de las cosas que interesaban a Aaron era dar acceso público al dominio público, y fue eso lo que lo metió en tantos problemas. Intenté acceder a los archivos del Tribunal Federal de Estados Unidos y me encontré con un confuso sistema llamado PACER, acrónimo de Acceso Público a los Archivos Electrónicos del Tribunal. Empecé a buscar por Internet y fue entonces cuando di con Carl Malamud.
access to legal materials in the United States is a $10 billion per year business. Pacer es una increíble abominación del servicio público. Cuesta 10 centavos la página y tiene unos códigos totalmente incomprensibles. No se puede buscar ni marcar nada y hay que introducir una tarjeta de crédito, pero son archivos públicos. Los tribunales de distrito son muy importantes porque ahí es donde comienzan muchos de nuestros litigios, los casos de derechos civiles, los de patentes y muchos más. Y los periodistas, los estudiantes, los abogados, mucha gente necesita acceder a Pacer y el sistema se resiste. Las personas sin medios no pueden leer las leyes tan fácilmente como aquellas que tienen un American Express. Es un impuesto por el acceso a la justicia. La ley es el sistema operativo de nuestra democracia. ¿Y tenemos que pagar para verla? No parece muy democrático. Ganan unos 120 millones de dólares al año con el sistema Pacer. Y no cuesta eso, según sus propios registros. De hecho, es ilegal. La ley e-government de 2002 declara que el tribunal puede cobrar únicamente lo necesario para cubrir los gastos que conlleva mantener Pacer. Como fundador de public.resource.org, Malamud decidió protestar por el cobro de Pacer. Crea un programa llamado The Pacer Recycling Project, al que la gente puede subir documentos de Pacer por los que ya han pagado y crear así una base de datos gratuita que todo el mundo pudiera usar. La gente de Pacer empezó a recibir muchas críticas, incluso del Congreso, para que permitieran el acceso público a la página. Así que crearon un nuevo sistema y en 17 bibliotecas repartidas por todo el país, el acceso a Pacer era gratuito. Supone una biblioteca por cada 22.000 kilómetros cuadrados, así que no servía de nada. I encouraged volunteers to join the so-called thumb drive corps and download docs from the public access libraries, upload them to the Pacer recycling site. La gente iba con memorias USB, descargaban documentos y me los enviaban. Pero era una broma. De hecho, cuando alguien pinchaba en Thumb Drive Corps, se abría un vídeo del Mago de Oz con los Munchkins cantando. Recibí una llamada de Steve Schultz y Aaron diciéndome, queremos unirnos a Thumb Drive Corps. En esa época, coincidí con Aaron en una conferencia. Me acerqué a él y le dije, estoy planeando una intervención en el problema de Pacer. Schultz ya había desarrollado un programa capaz de descargar automáticamente documentos de Pacer de las bibliotecas con acceso gratuito. Schultz quiere verlo. Le mostré el código. Y en ese momento, yo no sabía qué estaba haciendo. Pero luego resultó que durante el resto de horas que duró la conferencia, se había sentado en un rincón para mejorar mi código con la ayuda de un amigo suyo que vivía cerca de una de esas bibliotecas y que fue hasta allí y empezó a probar el código mejorado. En ese momento, la gente de los tribunales empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien. And soon there were 760 gigabytes of Pacer docs, about 20 million pages. Usando información obtenida de las bibliotecas con acceso gratuito, Schultz hace una descarga masiva automatizada paralela del sistema Pacer. Se hace con unos 2,7 millones de documentos federales, casi 20 millones de páginas de texto. Now, I'll grant you that 20 million pages had perhaps exceeded the expectations of the people running the pilot access project, but surprising a bureaucrat isn't illegal. Aaron y Carl decidieron informar al New York Times de lo que había pasado. También llama la atención del FBI que empieza a vigilar la casa de los padres de Schultz en Illinois. Recibí un tuit de su madre en el que decía, llámame. Y pensé, ¿qué demonios está pasando? Me puse en contacto con Aaron y su madre no dejaba de repetir, ¡Dios mío, el FBI, el FBI! Un agente del FBI condujo por el camino de entrada de nuestra casa para ver si Aaron estaba en su habitación. Yo estaba en casa ese día y me preguntaba qué hacía ese coche entrando y saliendo por nuestro camino. Era muy raro. 5 años después lo leí en el informe del FBI y dije, ¡oh, Dios mío! Había un agente del FBI. En la entrada de mi casa. Estaba aterrado, totalmente aterrado.
Y se asustó aún más cuando un agente del FBI lo llamó e intentó convencerlo de que acudiera a una cafetería sin un abogado. Le contó que se fue a casa y se acostó en la cama, temblando. La descarga saca a la luz un gran número de violaciones de las leyes de privacidad en los documentos de los tribunales y estos se ven obligados a cambiar su política. El FBI cierra el caso sin presentar cargos. Hasta el día de hoy me parece increíble que alguien, incluso en el puesto más insignificante del FBI, pudiera pensar que el dinero de los contribuyentes debía destinarse a investigar a una persona por robo criminal en base a que había hecho públicas sentencias. ¿Cómo pueden llamarse representantes de la ley y pensar que hacer públicas las sentencias no está bien? Aaron estaba dispuesto a arriesgarse por las causas en las que creía. Molesto por las injusticias sociales, Swartz va más allá de la tecnología y se involucra en una gran variedad de causas políticas. Fui al Congreso y lo invité a venir conmigo para trabajar en prácticas durante un tiempo. De ese modo podría aprender el proceso político. Y se dedicó a aprender el funcionamiento, a adquirir nuevas habilidades y a hackear la política. It seems ridiculous that miners should have to hammer away until their whole bodies are dripping with sweat, faced with the knowledge that if they dare to stop, they won't be able to put food on the table that night, while I get to make larger and larger amounts of money each day just by sitting and watching TV. But apparently the world is ridiculous. So I co-founded a group called the Progressive Change Campaign Committee, and what we try and do is we try and organize people over the internet who care about progressive politics and moving the country in a more progressive direction. To kind of come together, join our email list, join our campaigns, and help get progressive candidates elected all across the country. El grupo es responsable de la campaña para promover la elección de Elizabeth Warren al Senado. Puede que pensara que era un sistema estúpido, pero vino para aprender su funcionamiento porque pensaba que podía ser modificado como cualquier sistema social. Pero su pasión por el conocimiento y las bibliotecas no queda relegada a un segundo plano. Aaron empieza a interesarse por las instituciones que publican artículos académicos. By virtue of being students at a major U.S. university, I assume that you have access to a wide variety of scholarly journals. Pretty much every major university in the United States pays these sort of licensing fees to organizations like JSTOR and Thompson and ISI to get access to scholarly journals that the rest of the world can't read. Estas publicaciones, artículos e investigaciones son básicamente toda la riqueza del conocimiento humano en Internet y muchas han sido pagadas con dinero del gobierno o de los contribuyentes, pero para leerlas hay que volver a pagar elevadas tasas a editores como Reed Elsevier. These licensing fees are so substantial that people who are studying in India instead of studying in the United States don't have this kind of access. They're locked out from all of these journals. They're locked out from our entire scientific legacy. I mean, a lot of these journal articles, they go back to the Enlightenment. Every time someone has written down a scientific paper, it's been scanned and digitized and put in these collections. That is a legacy that has been brought to us by the history of people doing interesting work, the history of scientists. It's a legacy that should belong to us as a commons, as a people, but instead it's been locked up and put online by a handful of for-profit corporations who then try and get the maximum profit they can out of it. Un investigador financiado por una universidad o el gobierno publica un artículo y en el último paso del proceso, una vez que está hecho todo el trabajo y se ha terminado la investigación, la idea, el trabajo de laboratorio, el análisis, después de todo eso, en la última fase, el investigador debe entregar sus derechos de autor a una empresa multimillonaria y eso no está bien. Se trata de un negocio basado en un trabajo voluntario y los editores se sientan encima del pastel para comerse toda la nata. Es una estafa. Una editorial de Gran Bretaña obtuvo unos beneficios de 3.000 millones de dólares el año pasado. Es un timo. JSTOR juega un papel insignificante en esta historia, pero por algún motivo fue la empresa a la que Aaron decidió desafiar. Asistió a varias conferencias sobre acceso libre y publicación libre. No sé quién era la persona de JSTOR, pero en un momento dado Aaron le preguntó: ¿cuánto costaría liberar el material de JSTOR para siempre? Y le contestó, creo que dijo 200 millones de dólares, algo que a Aaron le parecía absurdo.
Trabajando con una beca en Harvard, se entera de que los usuarios de la red del Meet, abierta y muy rápida, tienen acceso a los contenidos de JSTOR. Swartz aprovecha la oportunidad. You have a key to those gates. And with a little bit of shell script magic, you can get those journal articles. El 24 de septiembre de 2010, Swartz registra un portátil láser recién comprado en la red del Meet con el nombre de Gary Host. El usuario se registra como Ghost Laptop. No pirateó JSTOR en el sentido tradicional de la palabra. La base de datos de JSTOR estaba organizada, así que le resultó muy fácil averiguar cómo descargar todos los artículos. Estaban numerados, así que no tuvo más que poner barra número de artículo 444.024 y 25 y 26. Creó un script o guión de comandos en Python llamado keygrabbing.py, que fue cogiendo un artículo tras otro. Al día siguiente, Ghost Laptop empieza a coger artículos, pero la IP del ordenador no tarda en ser bloqueada. Para Swartz no es más que un pequeño alto en el camino. Cambia la dirección IP del portátil y sigue descargando. JSTOR y el Meet toman varias medidas para tratar de impedir la descarga cuando se dan cuenta. Y cuando esas medidas no funcionaron, JSTOR negó el acceso del Meet a su base de datos. Así que durante un tiempo jugaron al gato y al ratón, accediendo a la base de datos de JSTOR. Por supuesto, Aaron era el gato, ya que su habilidad tecnológica era muy superior a la de los informáticos de JSTOR que intentaban proteger el sistema. En el sótano de uno de los edificios había un cuarto de comunicaciones abierto. Y en vez de conectarse por Wi-Fi, bajó hasta allí, conectó el ordenador directamente a la red y lo dejó descargando todos los artículos con un disco duro externo. Sin que Swartz lo sepa, su ordenador y el disco duro son descubiertos por las autoridades, que no detienen la descarga. En vez de eso, instalan una cámara de vigilancia. Encontraron el ordenador en el sótano de un edificio del MIT. Podrían haberlo desconectado, haber esperado a que el propietario volviera para decirle: «Oye, ¿qué estás haciendo? Corta eso, ¿quién eres tú?». Pero no lo hicieron. Querían grabarlo para reunir pruebas en su contra. Ese es el único motivo por el que se graba una cosa así. Al principio, la única persona que aparece en la cámara de vigilancia solo usa el cuarto para almacenar botellas y latas. Pero días después, la cámara graba a Swartz. Swartz está cambiando el disco duro. Lo saca de su mochila, desaparece de la imagen durante unos 5 minutos y luego se marcha. Organizaron una especie de emboscada. Él volvía a casa en bici desde el Meet y de repente aparecieron varios coches de policía y empezaron a seguirlo. Él contaba que los agentes lo embistieron. Me dijo que no se dio cuenta de que eran policías que querían arrestarlo. Pensaba que alguien intentaba atacarle. Me dijo que lo golpearon. Yo estaba hundido. La idea de que un miembro de mi familia tuviera que someterse a cualquier tipo de proceso criminal me resultaba extraña e incomprensible. Pidieron órdenes de registro para la casa de Aaron, su apartamento en Cambridge y su despacho en Harvard. Dos días antes de la detención, la investigación va más allá de JSTOR y la policía local de Cambridge. Ahora está en manos del Servicio Secreto de Estados Unidos. El Servicio Secreto fue creado para investigar los fraudes informáticos y de tarjetas de crédito en 1984, pero 6 semanas después del ataque del 11 de septiembre, sus competencias aumentan. El presidente Bush hace uso de la Patriotic Act para crear una red de lo que ellos llaman Fuerzas Especiales contra los Delitos Electrónicos.
Según el servicio secreto, actúan principalmente contra actividades de gran impacto económico, grupos criminales organizados y estafas relacionadas con las nuevas tecnologías. El servicio secreto lleva el caso de Swords a la Fiscalía de Boston. Había un tipo en la fiscalía con el título de director de las fuerzas especiales o la división de delitos informáticos. No sé a qué se dedicaría, pero uno no es fiscal de crímenes informáticos si no tiene crímenes informáticos que resolver. Así que se abalanzó sobre el caso. Decidió llevarlo él. No se lo asignó a ninguna otra persona de la fiscalía. Es Steven Hyman. El fiscal Steven Hyman se mantiene apartado de la vida pública desde el arresto de Aaron Swartz, pero podemos verlo en este episodio del programa de televisión American Grid, grabado en la época de la detención de Aaron. En él describe su anterior caso contra el famoso pirata informático Alberto González, que le valió una enorme atención mediática y numerosos elogios. González organizó el robo de más de 1 millón de números de tarjetas de crédito con sus claves de seguridad, el mayor fraude de su clase en la historia. Aquí Hyman describe a González y da su opinión sobre la piratería. These guys are driven by a lot of the same things that we're driven by. They have an ego, they like challenge, and of course they like money and everything you can get from money. Uno de los sospechosos implicados en el caso González era un joven hacker llamado Jonathan James. Creyendo que lo acusarían por los crímenes de González, James se suicidó durante la investigación. En un comunicado de prensa anterior, describiendo la postura del gobierno con respecto al caso de Aaron Swartz, la jefa de Hyman y fiscal del distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz, declara: robar es robar, ya se use un comando informático o una palanca y se sustraigan documentos, datos o dólares. No es cierto. Obviamente no es cierto. No digo que no cause daños y tampoco que no debería castigarse el robo de información. Pero deberíamos ser mucho más sutiles a la hora de determinar exactamente qué daños son más perjudiciales. Si fuerzo una puerta con una palanca, estoy causando daño, no cabe duda. Pero cuando Aaron crea un script que dice descargar, descargar, descargar 100 veces por segundo, no está causando daño a nadie. Y menos si lo hace con el propósito de crear un archivo de publicaciones académicas. Eso no le causa daño a nadie. No estaba robando, ni vendiendo lo que cogió, ni regalándolo. Solo quería dar a conocer su punto de vista. La detención pasa factura a Swartz. No quería hablar de ello. Estaba muy estresado. Si yo pensara que el FBI va a llamar a mi puerta en cualquier momento y me van a detener nada más salir, o al ir a hacer la colada, o que entraran en mi apartamento si no cierro bien la puerta, estaría realmente estresado. Así era como se sentía Aaron. Se volvió bastante sombrío. En aquella época nunca dejaba muy claro dónde iba, porque le daba miedo de que el FBI lo estuviera esperando. Es una época de activismo social y político sin precedentes. La revista Time nombraría como persona del año 2011 al manifestante. Se produjo un aumento de ataques de hackers. WikiLeaks había publicado una serie de comunicaciones diplomáticas. Manning fue arrestado. En aquella época no se sabía si él había sido el responsable de la filtración. Anonymous, una especie de grupo de protesta del que forman parte muchos hackers, empezó a hacer de las suyas. Si comparamos todo eso con lo que él hizo, deberían haber dejado el caso en manos del MIT y JSTOR para que lo solucionaran de forma privada y profesional. Jamás debería haber llamado la atención de los tribunales. No pertenecía a ese ámbito. A
Antes de ser acusado, y un año de arresto domiciliario sin usar ordenadores en ningún momento. A cambio, Swartz debe declararse culpable de un delito grave. Allí estábamos. No teníamos ni idea de cuál era la acusación del gobierno ni sus pruebas, pero debíamos tomar la decisión. Y nuestro abogado insistía en que aceptáramos. El gobierno nos ponía unos requisitos innegociables y todo el mundo nos decía que las probabilidades de ganar eran mínimas. Así que, aunque no fuera culpable, más le valía aceptar el trato. Boston tiene su propia división de delitos informáticos con muchos abogados, probablemente más de los que necesitan. Y seguramente tenían una enorme cantidad de casos que no podían llevar a juicio porque algunos delincuentes viven en Rusia o pertenecen a corporaciones con abogados que cobran 500 o 700 dólares la hora que se enfrentarían a ellos. Y después estaba el caso de este chico. Era fácil demostrar su culpabilidad y el FBI ya lo tenía fichado. Así que, ¿por qué no ir a por él con todo el peso de la ley? Sería bueno para la imagen del fiscal y la del gobierno, porque demostrarían que estaban luchando contra todo tipo de terroristas. Estaba muy asustada. Me daba miedo que se llevaran mi ordenador y acabar en la cárcel por el contenido de mi ordenador. En mi portátil tenía material confidencial procedente de fuentes de mi anterior trabajo. Y mi prioridad es mantener siempre la privacidad de mis fuentes. Me daba mucho miedo lo que pudiera pasarle a Ada. Aaron me contó que le habían ofrecido un trato y que lo aceptaría si yo le pedía que lo hiciera. Me faltó muy poco para pedírselo. Tenía aspiraciones políticas serias que había desarrollado cuando decidió abandonar su trabajo corporativo y comenzar esta nueva vida dedicada al activismo político. Pero pensaba que no podía seguir por ese camino habiendo cometido un delito. Una vez me dijo, estábamos paseando junto a la Casa Blanca y me dijo, ahí no dejan trabajar a delincuentes. Quería que esa fuera su vida. No había matado a nadie, no había hecho daño a nadie, no había robado dinero. No había hecho nada que pudiera considerarse un delito grave. No había motivos para que lo tacharan de delincuente y le quitaran el derecho a voto en muchos estados por lo que había hecho. Era ultrajante. Era normal que se sintiera así. Podrían haberle puesto una multa o prohibirle la entrada al MIT para siempre. Pero, ¿declararlo un delincuente y encarcelarlo? Swartz rechaza el trato. Hyman redobló sus esfuerzos y continuó presionándonos a todos los niveles. A pesar de las pruebas recuperadas del portátil, el disco duro y la memoria USB de Aaron, los fiscales necesitan pruebas de sus intenciones. ¿Por qué descargó Aaron Swartz artículos de JSTOR y qué planeaba hacer con ellos? El gobierno sostenía que planeaba publicarlos. No sabemos si esa era su intención, porque Aaron se dedicaba a hacer proyectos en los que analizaba grandes cantidades de datos procedentes de artículos para aprender de ellos. La mejor prueba de ello era que cuando estaba en Stanford, también descargó toda la base de datos de Westlaw. Para un proyecto con estudiantes de derecho de Stanford, Swartz descargó la base de datos legal de Westlaw y puso al descubierto la vinculación entre quienes financiaban la investigación legal y los resultados finales. Hizo un fabuloso análisis de organizaciones comerciales que concedían dinero a profesores de derecho para que estos escribieran artículos analizando las leyes que les eran favorables, como Exxon durante un derrame de petróleo, y ese sistema corrupto de financiación les beneficiaba. Swartz nunca publicó los documentos de Westlaw. Podía tener la misma intención con la base de datos de JSTOR. Era algo totalmente aceptable. Pero si por otro lado tenía intención de crear un servicio equiparable a JSTOR,
como su propio Harvard Law Review y cobrar por ello. Entonces se trataba de un delito criminal porque estaría intentando explotar ese material comercialmente. Pero sería de locos pensar que pretendía eso. También cabía la posibilidad de que su intención fuera hacer pública toda esa información. Y dependiendo de sus intenciones, la ley debía considerarlo de un modo u otro. El gobierno lo acusaba de un delito comercial, como si hubiera robado datos de tarjetas de crédito, ese tipo de delitos. No sé qué pensaba hacer con esa base de datos, pero un amigo suyo me dijo que quería analizarlos en busca de pruebas de financiación empresarial en investigaciones sobre el cambio climático que pudieran modificar las conclusiones. Y yo me lo creo. Me dijeron que Steve quería hablar conmigo. Pensé que podía ayudarlo a salir de esa. De aquella situación. No quería vivir con el miedo de que me incautasen el ordenador. Y con el miedo de ir a la cárcel por desacato si me negaba a entregar mi ordenador. Así que cuando me dijeron que Steve quería hablar conmigo, me pareció razonable. Hacen una propuesta a Norton que permite a los fiscales hacerle preguntas sobre el caso de Aaron a cambio de inmunidad para ella sobre cualquier información que revele durante la entrevista. No me gustaba la idea. Dije a mis abogados repetidas veces que me parecía sospechoso. No me gustaba. No quería inmunidad ni la necesitaba. No había hecho nada. Pero fueron muy estrictos. No estaban dispuestos a permitirme hablar con el fiscal sin inmunidad. Para que quede claro, te ofrecen un acuerdo de inmunidad limitada. Sí, exacto. En el que básicamente entregabas información a cambio de protección. No se trataba de entregar información. Al menos yo no lo veía así. Se trataba de hablar del tema con ellos. ¿Te hicieron preguntas? Me hicieron preguntas. Podían preguntar lo que quisieran. Sí. Y dijeras lo que dijeras, no podrían procesarte. Exacto. Intenté rechazarlo varias veces. Dije una y otra vez que no quería la inmunidad. Estaba enferma y mis abogados no dejaban de presionarme. Estaba confusa. En aquel momento no me iba bien, estaba deprimida y asustada. No comprendía la situación en la que me encontraba. No tenía ni idea de lo que pasaba. Yo no había hecho nada interesante, ni mucho menos malo. Nos enfadamos mucho. Aaron se sentía muy confuso. Todos estábamos confusos, hasta los abogados de Aaron. Intentamos que Quinn cambiara de abogados. No estaba acostumbrada a estar en una habitación con hombres adultos, armados, diciéndome constantemente que mentía y que intentaba ocultar algo. Les dije que lo que intentaban juzgar no era un delito, que se estaban equivocando. Recuerdo que usé la frase, «Estáis en el lado equivocado de la historia». Y me miraron con cara aburrida. No parecían enfadados, parecían aburridos. Y empecé a pensar que no hablábamos el mismo idioma. Les dije un montón de cosas sobre por qué la gente se descarga publicaciones académicas y al final, no recuerdo por qué, mencioné que había publicado en su blog el manifiesto de guerrilla por el acceso abierto. Este es el manifiesto de guerrilla por el acceso abierto, escrito supuestamente en julio de 2008, en Italia. La información es poder, pero como sucede con todo poder, hay quienes quieren quedárselo. Todo el patrimonio cultural y científico del conocimiento, publicado durante siglos en libros y publicaciones, continúa siendo digitalizado y guardado por unas cuantas empresas privadas. Mientras tanto, quienes habéis sido excluidos no os habéis quedado de brazos cruzados. Habéis fisgoneado a través de agujeros y trepado las vallas, liberando la información y compartiéndola con vuestros amigos. Pero todas estas acciones pasan desapercibidas y quedan ocultas. Las llaman actos de robo o piratería. Como si compartir la riqueza del conocimiento fuese el equivalente a saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo quienes están cegados por la ambición se negarían a permitir que un amigo hiciera una copia. No hay justicia en cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición al robo privado de la cultura pública. Supuestamente, el manifiesto fue escrito por cuatro personas diferentes y editado por Norton. Pero es Swartz quien lo firma. Cuando terminé la entrevista, fui inmediatamente a hablar con Aaron y le conté todo lo que recordaba. Se enfadó muchísimo.
Lo que hice no tendría que haber acabado así. No hice nada mal, pero todo salió mal. Y yo nunca... sigo furiosa. Sigo furiosa por haber intentado por todos los medios que aquella gente hiciera lo correcto y que ellos lo volvieran todo en mi contra, haciéndome daño de todas las maneras posibles. En ese momento, lamenté haber dicho todo eso. Pero sobre todo lamento que aceptemos eso como algo normal, que nos parezca bien. Que mantengamos un sistema judicial que conduce a la gente a pequeñas trampas que pueden arruinarte la vida. Ojalá no hubiera dicho aquellas cosas. Pero lo que más me enfurece es que todo siga igual. Y que la gente piense que eso está bien. Usaron todos los métodos imaginables para sonsacarle información que perjudicara a Aaron y que pudiera ayudar a la fiscalía. Pero no creo que la información que dio fuera relevante para el gobierno. Pasan los meses mientras los amigos y familiares de Swartz esperan a que se formulen los cargos. En ese tiempo, Swartz se convierte en un experto sobre Internet al que consultar. Notion that national security is an excuse to shut down the internet, that's exactly what we heard in Egypt and Syria and all these other countries. And so, yeah, it's true. Sites like WikiLeaks are going to be putting up some embarrassing material about what the U.S. government does, and people are going to be organizing to protest about it and try and change their government. You know, and that's a good thing. That's what all these First Amendment rights of free expression, of freedom of association are all about. And so the notion that we should try and shut those down, I think, just goes against very basic American principles. The principle, I think, is one that our founding fathers would have understood. If the internet had been around back then, instead of putting post offices in the Constitution, they would have put ISPs. Swartz conoce a la activista Taryn Steinbrückner-Kaufmann y empiezan a salir. We need a massive global public outcry. If there's no massive global public outcry, it won't create any change. You know, four people in this city should cause a massive global public outcry. You know, we need a petition signer. Sin entrar en detalles, le advierte que está envuelto en lo que él llama lo malo. Yo tenía muchas teorías, como que tenía una relación con Elizabeth Warren o algo así. Dudaba entre Hillary Clinton y Elizabeth Warren. Y un tiempo después, a finales de julio, Aaron me llamó. Yo cogí el teléfono y me dijo, puede que lo malo salga mañana en las noticias. ¿Prefieres que te lo cuente yo o quieres leerlo mañana? Le contesté, quiero que me lo cuentes. Entonces me dijo, bueno, me detuvieron por descargarme demasiadas publicaciones académicas y quieren usarme para dar ejemplo. Y le dije, ¿eso es todo? ¿Por eso tanto jaleo? ¿En serio? Tampoco me parecía para tanto. El 14 de julio de 2011, el fiscal acusa formalmente a Swartz de 4 delitos graves. Lo acusa en el mismo día que en Inglaterra detienen a 2 miembros de LulzSec y a otros piratas informáticos. Aaron parecía un pirata más, así que decidieron clavar su cabeza en una estaca y exponerla para que todo el mundo la viera. Aaron fue a entregarse y lo detuvieron. Lo registraron, le quitaron los cordones de los zapatos y el cinturón y lo encerraron en una celda de aislamiento. La Fiscalía del Distrito de Massachusetts emite un comunicado declarando Swartz se enfrenta a 35 años de cárcel, seguidos de 3 años de libertad condicional, embargo de bienes y una multa de hasta $1,000,000. Sale en libertad bajo fianza de $100,000. El mismo día, el principal afectado, Jaystor, retira todos los cargos contra Swartz y se niega a proseguir el caso. Los de Jaystor no eran nuestros amigos, no pretendían ayudarnos ni ser amables, pero no quisieron seguir formando parte de esto.
Los representantes de JSTOR y su empresa matriz, Ithaca, han rechazado hablar en este documental, pero al mismo tiempo emitieron un comunicado diciendo: procesarlo fue una decisión del gobierno, no de JSTOR. Pensábamos que el caso terminaría ahí, que convenceríamos a Steven Hyman de que retirara la acusación o accediera a solucionarlo de una forma más racional, pero el gobierno se negó. ¿Por qué? Creo que querían dar ejemplo con Aaron. Nos dijeron que no retirarían la acusación por esos delitos graves, ni la petición de cárcel, porque querían usar este caso como algo ejemplarizante. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Os lo dijeron? Sí. ¿Que querían dar ejemplo? Sí. ¿Que lo iban a usar para eso? Sí. Lo dijo Steven Hyman. ¿Para disuadir a quién? Como si hubiera más gente que se decidiera a entrar en JSTOR y descargarse publicaciones para hacer una denuncia política. Sería más fácil comprender la postura de la administración Obama de una supuesta intención disuasoria si el gobierno, por ejemplo, hubiera procesado el que podríamos considerar el mayor delito económico que ha tenido lugar en este país en los últimos 100 años. Los crímenes que condujeron a la crisis económica de Wall Street. Cuando empiezan a utilizar la táctica de la disuasión de una forma selectiva, dejan a un lado el análisis del delito y hacen uso de los recursos para el cumplimiento de la ley en base a una ideología política. Y eso no es solo antidemocrático, es incluso antiestadounidense. Posteriormente, el fiscal Steven Hyman dice supuestamente al abogado del MIT que la gota que colma el vaso es un comunicado de prensa enviado por una organización que había fundado Swords llamada Demand Progress. Según el MIT, Hyman reacciona a la declaración de apoyo calificándola de campaña descontrolada por Internet y un movimiento estúpido que eleva el caso de un nivel humano a un nivel institucional. Era una combinación peligrosa. El fiscal no quería perder credibilidad, tenía una carrera política a la vista y no quería que esto le pasara factura en el futuro. Así que destinó mucho dinero de los contribuyentes en detener a una persona por coger demasiados libros de una biblioteca. Increíble. Decidí presionar al MIT de todas las formas posibles para que pidiera al gobierno que detuviera el proceso. ¿Cuál fue la respuesta del MIT? En aquel momento no dio ninguna respuesta. El MIT no defendía a Aaron, lo que para muchos miembros de su comunidad parecía ultrajante, porque sin duda es un centro que promueve la cultura hacker en cierto sentido. En el MIT, la idea de saltar barreras y meterse por túneles prohibidos no es solo un rito de iniciación. Es prácticamente parte de su filosofía. Abrir cerraduras es casi una asignatura obligatoria. Tenían la autoridad moral necesaria para interrumpir el proceso. El MIT no se plantó en ningún momento y dijo a los federales: no hagáis esto, no queremos que hagáis esto, os estáis pasando, estáis yendo demasiado lejos. Se comportaron como cualquier otra gran empresa. Ayudaron al gobierno, no nos ayudaron a nosotros. No se veían en la obligación y no intentaron pararlo. El MIT se negó a hacer comentarios al respecto, pero posteriormente emitieron un comunicado diciendo que intentaban mantener una posición neutral y que pensaban que a los fiscales les daba igual lo que el MIT pudiera pensar o decir sobre el caso. El comportamiento del MIT parecía en total desacuerdo con sus principios. Cabría pensar que decidieron no implicarse y estaban en su derecho. Pero en este caso, esa postura de neutralidad era un claro apoyo a la fiscalía. Tanto Steve Jobs como Steve Wozniak empezaron vendiendo una cajita azul diseñada para defraudar a la compañía telefónica. Bill Gates y Paul Allen comenzaron sus negocios usando los ordenadores de Harvard, algo que estaba en contra de las normas. La diferencia entre Aaron y las personas que he mencionado es que él quería un mundo mejor, no ganar dinero. Swords continúa hablando abiertamente de los problemas de Internet. You know, the reason...
the internet works is because of the competitive marketplace of ideas. And what we need to be focusing on is getting more information about our government, more accessibility, more discussion, more debate. But instead, it seems like what Congress is focused on is shutting things down. Aaron pensaba que podía cambiar el mundo explicando claramente cómo funcionaba ese mundo. Literally control your computer and make it spy on you. Welcome, Aaron. Good to have you back on the show here. You know, just like spies used to in olden days, put microphones and tap what people were saying. Now they're using computers to do the same things. La actividad política de Swartz continúa. Su atención se centra ahora en un proyecto de ley que estudia el Congreso destinado a frenar la piratería. Su nombre es SOPA, la Stop Online Piracy Act. Activistas como Peter Eckersley la consideran excesiva, ya que amenaza la integridad de Internet. Una de las primeras cosas que hice fue llamar a Aaron. Le pregunté, ¿podemos organizar una gran campaña en contra de esto? No, he said, it's a bill about the freedom to connect. Now I was listening. Se lo pensó un tiempo y luego me dijo que sí. Fue entonces cuando fundó Demand Progress. Demand Progress es una organización activista por Internet. Contamos con 1,500,000 de miembros y se creó en otoño de 2010. Aaron fue una de las personas que más contribuyó al activismo en contra de los problemas de justicia social en este país. SOPA fue la primera ley destinada a restringir la piratería online de música y cine. Pero lo que hacía era tratar con un martillo un problema que necesitaba un bisturí. De aprobarse, la ley permitiría a una empresa retirar la financiación de páginas web sin necesidad de un proceso o incluso forzar a Google a excluir sus enlaces. Tan solo necesitaría una reclamación por infracción de derechos de autor. Enfrenta a los titanes de los medios de comunicación tradicionales contra una nueva cultura mucho más sofisticada. It makes everyone who runs a website into a policeman. And if they don't do their job of making sure nobody on their site uses it for anything that's even potentially illegal, the entire site can get shut down without even so much as a trial. This was over the top. I mean, this era exagerada. Era una catástrofe. This bill poses a serious threat to speech and civil liberties for all who use the internet. Solo unos cuantos dijimos, nosotros no estamos a favor de la piratería, pero no tiene sentido destruir toda la arquitectura de Internet, el sistema de dominios y todo lo que lo hace abierto y libre en nombre de la lucha contra la piratería. Aaron lo veía igual. New technology, instead of bringing us greater freedom, would have snuffed out fundamental rights we'd always taken for granted. And I realized that day, talking to Peter, that I couldn't let that happen. Cuando se propuso la ley SOPA en octubre de 2011, se consideraba inevitable. En aquel momento, nuestra estrategia se basaba en retrasarla y tal vez suavizarla un poco. Pero ni siquiera nosotros pensábamos que pudiéramos frenarla. Cuando trabajas en Washington, aprendes que allí los enfrentamientos legislativos son en realidad luchas entre intereses empresariales. Eso es lo que decide la legislación. Y los enfrentamientos más reñidos son los que se producen entre intereses corporativos que hacen contribuciones a campañas electorales o que representan determinados lobbies. Esos son los más reñidos. Cuando no hay enfrentamientos, es porque todo el dinero está de una parte. Las grandes empresas están de una parte y millones de personas de otra. No había visto nada como la ley PIPA o SOPA en todos mis años de servicio público. Más de 40 senadores apoyaban la ley. Así que ya tenían un largo camino recorrido para conseguir los 60 votos necesarios para aprobarlas. Swartz y Demand Progress consiguen un gran apoyo usando métodos de concienciación tradicionales, combinados con un servicio de voz sobre IP para facilitar que la gente pudiera llamar al Congreso. Nunca había conocido a nadie capaz de operar a ese nivel, tanto tecnológico como de estrategia de campaña. Millones de personas llaman al Congreso y firman peticiones en contra de la ley SOPA. Al Congreso le pilla desprevenido. There was just something about watching those clueless members of Congress debate the bill,
Watching them insist they could regulate the internet and a bunch of nerds couldn't possibly stop them. I am not a nerd. I'm just not enough of a nerd. Maybe we ought to ask some nerds what this thing really does. Let's have a hearing. Bring in the nerds. Really? Nerds? You know, I think actually the word you're looking for is experts. To enlighten you so your laws don't backfire, break the internet. Usamos el término empollón, pero podemos hacerlo porque lo somos. El hecho de que llegaran hasta donde lo hicieron sin consultar a ningún experto demuestra el grave problema que hay en este país. I'm looking for somebody to come before this body and testify in a hearing and say this is why they're wrong. Antes había un departamento que asesoraba a los congresistas a nivel científico y tecnológico. Pero Gingrich lo cerró. Dijo que era un gasto inútil y en ese momento el Congreso regresó a la Edad Media. Nadie pensaba que se podía anular la ley SOPA. Ni siquiera Aaron. Merecía la pena intentarlo. Pero era una batalla perdida. Y recuerdo que unos meses después me dijo, creo que podríamos conseguirlo. Y le contesté, sería increíble. Las llamadas al Congreso continúan. Cuando el sitio de alojamiento de dominios GoDaddy decide apoyar la ley, decenas de miles de usuarios transfieren sus dominios en forma de protesta. En una semana, GoDaddy cambia de postura con respecto a la ley SOPA. Cuando los congresistas que apoyaban a la industria de la música y el cine se dan cuenta de la repercusión, deciden suavizar la ley. Se notaba la repercusión. Estaba claro que nuestros argumentos empezaban a resonar. Era como si Aaron encendiera una cerilla y se la apagaran. Encendía otra y se la apagaban. Pero al final consiguió que una prendiera y provocó un gran incendio. El 16 de enero de 2012, la Casa Blanca emite un comunicado diciendo que no apoya la ley. Y entonces sucede... I'm a big believer that we should be dealing with issues of piracy and we should deal with them in a serious way. But this bill is not the right bill. When Jimmy Wales demuestra su apoyo cerrando 24 horas Wikipedia, una de las 5 páginas web más populares del mundo. Tiene un alto porcentaje de todas las visitas que se hacen en Internet. Wikipedia went black, Reddit went black, Craigslist went black, the phone lines on Capitol Hill flat out melted. Members of Congress started rushing to issue statements retracting their support for the bill that they were promoting just a couple days ago. En 24 horas, el número de detractores de la ley SOPA en el Congreso pasó de esto a esto. Ver a congresistas y senadores cambiar de bando el mismo día en que cerraron todas esas páginas fue increíble. Unos 100 congresistas se retractaron. And that was when as hard as it was for me to believe, after all this, we had won. The thing that everyone said was impossible, that some of the biggest companies in the world had written off as kind of a pipe dream, had happened. We did it. We won. This is a historic week in internet politics, maybe American politics. Lo que nos dijo la gente de Washington, los que trabajaban en el Capitolio, fue que el día en que se cerraron tantas páginas como protesta por la ley SOPA, recibieron más emails y llamadas que nunca. Fue un momento emocionante. Internet maduró políticamente. Fue impresionante, porque cuesta creer que sucediera. Cuesta creer que una ley con tanto apoyo financiero no pasara del Congreso. Y no solo no pasó del Congreso, no fue aprobada. Sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. So yeah, maybe sometimes you feel like you're not being listened to, but I'm here to tell you that you are. You are being listened to. You are making a difference. You can stop this bill if you don't stop fighting. Stop PIPA. Stop SOPA. Some of the biggest internet companies, to put it frankly, would benefit from a world in which their little competitors could get censored. We can't let that happen. Para él era más importante asegurarse de hacer un pequeño cambio
que jugar un pequeño papel en un gran cambio. Pero con la ley SOPA jugó un gran papel en un gran cambio. Así que para él fue una especie de prueba. Él quería dedicar su vida a cambiar el mundo. Y lo meditaba todo de una manera muy científica, midiendo su impacto. Pero aquello le demostró que era posible, que lo que quería hacer con su vida era posible. Demostró que podía hacerlo, que podía cambiar el mundo. Para un chico que pensaba que nunca había logrado nada, y me refiero a Aaron, aquel fue un momento de satisfacción al sentir que había hecho algo bueno y que posiblemente aquella sería su única victoria. Everyone said there was no way we could stop SOPA. We stopped it. This is three outrageously good victories, and the year isn't even over yet. I mean, if there's a time to be positive, it's now. Consiguió frenar la ley SOPA un año después de su detención, pero la alegría no era total por lo que le esperaba. Estaba decidido a participar en el proceso político. Era imparable. La lista de organizaciones que funda Swartz, a veces en colaboración con otros, es enorme. Y años antes de que Edward Snowden sacara a la luz el problema de la vigilancia en la red, a Swartz ya le preocupaba. Es shocking to think that the accountability is so lax that they don't even have sort of basic statistics about how big the spying program is. And if the answer is, oh, we're spying on so many people we can't possibly even count them, then that's an awful lot of people, right? That tells you one thing if they said, look, you know, we know the number of telephones we're spying on, we don't know exactly how many real people that corresponds to, but they just came back and said, we can't give you a number at all. That's scary is what it is. Well, that's scary. You know, they put incredible pressure on him, took away his... Le quitaron todo el dinero que había ganado. Le amenazaron con arrebatarle su libertad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué persiguen a los activistas? ¿Por qué persiguen a las personas que revelan la verdad de determinadas cuestiones? Desde los bancos a la guerra e incluso la transparencia gubernamental. El secretismo solo beneficia a los que ya están en el poder, y vivimos en una era de secretismo que coincide con que el gobierno quizá esté llevando a cabo acciones ilegales e inconstitucionales. Y no creo que sea una coincidencia. Es muy claro que esta tecnología ha sido desarrollada no para pequeños países extranjeros, sino aquí, para uso en los Estados Unidos, por el gobierno estadounidense. El problema con el programa de espía es que es una larga, lenta expansión, volviendo a la administración de Nixon, ¿no? Obviamente, se volvió grande después de 9/11 bajo George W. Bush, y Obama ha continuado a expandirlo. Los problemas han crecido lentamente, pero nunca ha habido este momento que puedes apuntar y decir, ok, we need to galvanize opposition today because today is when it matters. Instead, it's mattered. En mi opinión, el fiscal que procesó a Aaron Swartz quería enviar un mensaje claro a un grupo de personas que la administración Obama consideraba una amenaza política. Y me refiero, por supuesto, a la comunidad de hackers y otros activistas a favor de la democracia. A mi entender, el mensaje que la administración Obama quería enviar a esta comunidad era: sabemos que tenéis la capacidad de causar problemas al gobierno, así que vamos a dar ejemplo con Aaron Swartz y asustaros lo más posible para que no causéis problemas. And the government said, oh, the legal opinions we're using to legalize the spying program are also classified. So we can't even tell you which laws we're using to spy on you. You know, every time they can say, oh, this is another instance of cyber war, the cyber criminals are attacking us again, we're all in danger, we're all under threat. They use those as excuses to push through more and more dangerous laws. And so just to follow that up, like, personally, how do you feel the fight is going, I guess? It's up to you. I know, but we gotta, there's sort of these two polarizing perspectives, right? Everything is great. The internet has created all this freedom and liberty and everything's going to be fantastic. Or everything is terrible. The internet has created all these tools for cracking down and spying and, you know, controlling what we say. And I think both are true, right? The internet has done both. And both are kind of amazing and astonishing. And which one will win out in the long run is up to us. It doesn't make sense to say, oh, one is doing better than the other. You know, they're both true.
And it's up to us which ones we emphasize and which ones we take advantage of, because they're both there and they're both always going to be there. El 12 de septiembre de 2012, los fiscales presentan nuevos cargos contra Swartz por fraude electrónico, acceso ilegal a un ordenador y fraude informático. Ahora, en vez de 4 delitos graves, Swartz se enfrenta a 13. La presión de la fiscalía aumenta radicalmente, al igual que la posible condena y la multa a pagar. Presentaron una nueva acta de acusación para añadir más cargos y tenían una teoría sobre por qué su conducta constituía un delito federal y por qué debía conllevar una condena mayor aún. Esa teoría y gran parte de las acusaciones contra Swartz se basaban en una ley promulgada en 1986 llamada Ley de Fraude y Abuso Informático. La ley de fraude y abuso informático se inspiraba en la película Juegos de Guerra con Matthew Broderick. Era una gran película. En ella, un joven consigue, gracias a la magia de las redes informáticas, lanzar un ataque nuclear. Suficiente como para que aprobaran la ley de fraude y abuso informático. Es una ley anticuada que va contra las condiciones de uso del servicio. Por ejemplo, en webs de citas como eHarmony o Match.com, si alguien cambia sus características personales, dependiendo de la jurisdicción y el fiscal, podría tener graves problemas. Todos sabemos lo que son las condiciones de uso. La mayoría no las leen, pero incumplirlas podría significar estar cometiendo un delito grave. Las condiciones de uso de una web suelen decir: sea amable con los demás o no hagas nada inapropiado. La idea de que la ley penal tenga algo que decir con respecto a estas normas puede parecer una locura a mucha gente. Los ejemplos son incluso más extravagantes. Hasta que se cambió en marzo de 2013, las condiciones de uso de la página web de la revista juvenil Seventeen 17 decían que había que ser mayor de 18 años para leerla. Tal y como el Departamento de Justicia ha interpretado la ley de abuso y fraude informático, todos estamos cometiendo delitos. Imprecisa y propensa a una mala interpretación, la ley de abuso y fraude informático se ha convertido en un modelo único para juzgar una gran variedad de infracciones informáticas. Aunque no es el único factor, en el caso de Swartz, 11 de las 13 acusaciones en su contra están relacionadas con dicha ley. La pregunta por qué pende sobre gran parte de la historia de Aaron Swartz. ¿Qué motivaba al gobierno y cuál era su objetivo? El Departamento de Justicia se ha negado a contestar a nuestras preguntas, pero el profesor Orin Kerr, que trabajó como fiscal, ha estudiado el caso. Mi punto de vista sobre este caso es muy diferente al de otra gente por varios motivos. Fui fiscal del distrito durante 3 años antes de empezar a trabajar como profesor. El gobierno presentó un acta de acusación en base a los delitos que pensaban que él había cometido. En lo que respecta a la ley, teniendo en cuenta precedentes, leyes y casos similares que se habían juzgado hasta el momento, creo que las acusaciones eran justas. Sé que existe un gran debate sobre si debía ser procesado o no. Hay quienes apoyan el acceso abierto y hay quien no. Creo que el gobierno se tomó muy en serio el manifiesto de guerrilla por el acceso abierto. Lo veían como a una persona decidida a infringir la ley. Swartz quería abolir una ley que consideraba injusta. Y en una democracia, cuando piensas que una ley es injusta, hay varias formas de cambiarla. Se puede hacer a través del Congreso, como hizo Swartz con la ley SOPA, pero también se puede violar esa ley para intentar anularla. Y creo que lo que motivaba a la fiscalía era la idea de que Swartz no solo estaba decidido a infringir la ley, sino que también quería asegurarse de que quedaba anulada. Que todo el mundo tuviera acceso a la base de datos y sacarla a la luz pública como la pasta de dientes que no puede volver a meterse en el tubo. No se habría podido hacer nada y Swartz habría ganado. Hay muchas discrepancias sobre si es una ley injusta. Y a fin de cuentas es una decisión que debe tomar el pueblo estadounidense a través del Congreso. Por otro lado, seguimos intentando trazar una línea entre los delitos menores y los graves. El campo de la informática es relativamente nuevo y esas líneas aún no están trazadas con exactitud. Seguimos intentando definirlas.
Se trata de un mal uso del criterio procesal. El mazo que usa el Departamento de Justicia para asustar a la gente es cada vez más y más grande, y la mayoría considera que no merece la pena arriesgarse. ¿Pinchamos los teléfonos? ¿Los filmamos? ¿Buscamos a un testigo que testifique contra ellos? Así es como piensan los agentes federales y los fiscales. Construyen acusaciones, crean acusaciones. Swords queda atrapado en la maquinaria de un brutal sistema de justicia que podría no dar marcha atrás. Una maquinaria que ha convertido a Estados Unidos en el país con el mayor índice de encarcelamientos del mundo. En este país nos hemos dejado llevar por la política del miedo y la furia. Y todo aquello a lo que tememos, como el futuro de Internet y el acceso abierto, conduce inmediatamente a la intervención de la justicia. Hemos usado la cárcel y el castigo para resolver una gran variedad de problemas que históricamente nunca habían sido considerados delitos penales. El impulso de amenazar, acusar y enjuiciar, que es una parte de lo que ha generado este debate y esta polémica sobre el acceso abierto a la información de Internet, es similar al que hemos visto en otros aspectos. La diferencia es que las personas que se convierten en víctimas de esta respuesta penal y carcelaria suelen ser pobres y pertenecientes a una minoría. Swords empieza a aislarse de amigos y familiares. Dejó de trabajar en otra cosa. Su vida giraba en torno a esas acusaciones. Al parecer, uno de los abogados de Aaron dijo a los fiscales que era inestable emocionalmente y que debían tenerlo en cuenta. Así que lo sabían. Le estaba pasando factura. No podía soportar que restringieran sus actos y sus movimientos. Y la amenaza de la cárcel con la que tanto le presionaban le aterraba. Agotó por completo sus recursos económicos y nos costó de millones de dólares. ¿La defensa? Sí. ¿Costó millones? Sí. No quería ser una carga para nadie y eso era un factor importante. Llevaba una vida normal y después estaba toda esa mierda que tenía que soportar. Intentaba mantener las dos cosas separadas, pero estaba empezando a afectarle y a volverse una pesadilla. Swords se enfrenta a una dura elección: admitir su culpabilidad y seguir adelante con su vida o luchar contra un sistema defectuoso. Para él, la decisión es simple: rechaza un último acuerdo y se fija fecha para el juicio. Aaron estaba decidido a no admitir algo que consideraba injusto, pero también tenía miedo. Yo creo que no habrían podido condenar a Aaron. Estoy convencido de que habríamos salido del juzgado, le habría dado un abrazo, habríamos cruzado el río de Boston y nos habríamos tomado unas cervezas. Creo que teníamos razón y estoy convencido de que habríamos ganado el caso. No hablaba mucho de ello, pero se notaba cuánto sufría. En ningún momento de su niñez tuvo cambios de humor, ni episodios depresivos, o nada que pudiera llevarnos a pensar que sufría una depresión. Pero puede que estuviera deprimido. Al principio de nuestra relación, cuando llevábamos 3 o 4 semanas saliendo, me dijo que yo era mucho más fuerte que él. Aaron era débil en muchos sentidos. Le costaba mucho más que al resto sobrellevar ciertas cosas. Pero eso también formaba parte de su genialidad. Creo que sufrió una pequeña depresión clínica cuando tenía unos 20 años. Pero no mientras estuvo conmigo. No era una persona alegre, pero eso no significaba que fuera depresivo. Simplemente había estado sometido a una enorme presión durante 2 años seguidos y no quería seguir soportándolo. Sencillamente fue demasiado. Aquella noche recibí una llamada. Sabía que algo no iba bien, así que llamé y me enteré de lo que había pasado.
A co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. Police say 26-year-old Aaron Swartz killed himself yesterday in his Brooklyn apartment. Pensé que habíamos perdido a una de las mentes más creativas de nuestra generación. El mundo se me vino abajo en ese momento. Fue una de las peores noches de mi vida. Yo gritaba, no te oigo, ¿qué has dicho? No te oigo. No puedo, ya está. Tranquila. Nadie lo entendía. Y seguimos sin hacerlo. Estaba tan frustrado y furioso. Intenté explicárselo a mis hijos. Mi hijo de 3 años me dijo que los médicos lo arreglarían. Conozco a mucha gente que ha muerto, pero nunca había perdido a nadie así. Porque todo el mundo sentía, como yo, que aún había mucho por hacer. No sabía que se sentía así. No sabía que estaba sufriendo tanto. Era una parte de mí. Y no quería creérmelo. Entonces entré en su página de Wikipedia y vi la fecha de su muerte. Aaron está muerto. Vagabundos de este loco mundo, hemos perdido a un mentor, a un sabio. Hackers por derecho, somos uno menos, hemos perdido a uno de los nuestros. Proveedores, cuidadores, oyentes, alimentadores, padres, todos, hemos perdido a un hijo. Lloremos. Lo primero que pensé fue, ¿y si nadie se da cuenta? Porque no era consciente de lo notable que era. Nunca había visto un estallido de emociones como ese. La red se incendió. Todo el mundo intentaba explicarlo a su modo, pero nunca había visto a la gente mostrar tanta pena en Twitter. Todo el mundo estaba afligido. Era el chico de Internet y el viejo mundo lo había matado. Vivimos en una época en la que las grandes injusticias no se pagan. Los arquitectos de la crisis económica cenan con el presidente de forma regular. En estos tiempos, la idea de que esto es lo que el gobierno debería perseguir parece absurda. Si no fuera tan trágica. La pregunta es, ¿podemos hacer algo para que el mundo sea un lugar mejor? ¿Cómo podemos perpetuar ese legado? Es lo único que debemos preguntar. En todo el mundo están empezando a celebrarse reuniones de hackers. En cierto modo, Aaron Swartz ha sacado lo mejor de nosotros. Y ahora todos nos preguntamos, ¿cómo podemos solucionar esto? He was, in my humble opinion, one of the true extraordinary revolutionaries that this country has produced. I don't know whether Aaron was defeated or victorious, but we are certainly shaped by the hand of the things that he wrestled with. When we turn armed agents of the law on citizens trying to increase access to knowledge, we've broken the rule of law, we've desecrated the temple of justice. Aaron Swartz was not a criminal.
change does not roll in on the wheels of inevitability. It comes through continuous struggle. Aaron really could do magic. And I'm dedicated to making sure that his magic doesn't end with his death. He believed that he could change the world. And he was right. Out of the last week and out of today, phoenixes are already rising. Desde la muerte de Swords, la representante Zoe Lofgren y el senador Ron Wyden han presentado un proyecto para reformar la ley de abuso y fraude informático en la que se basaban la mayoría de las acusaciones contra Swords. Se llama Aaron Law, la ley de Aaron. Aaron creía que debíamos preguntarnos qué es lo más importante que podemos hacer ahora mismo por el mundo. Y si no estamos trabajando en eso, ¿por qué no lo hacemos? I wish we could change the past, but we cannot. But we can change the future, and we must. We must do so for Aaron. We must do so for ourselves. We must do so to make our world a better place, a more humane place, a place where justice works and access to knowledge becomes a human right. En febrero oí hablar de un chico de 14 años de Baltimore que tenía acceso a JSTOR. Había estado leyendo muchas de las publicaciones académicas y se le había ocurrido la forma de hacer pruebas de detección para el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es mortal porque siempre se detecta demasiado tarde. Cuando lo detectamos, es tarde para hacer algo. Envió correos al Departamento de Oncología de Johns Hopkins, cientos de ellos. ¿Un chico de 14 años? Sí, 14 años. La mayoría de la gente lo ignoró, pero un investigador contestó a su correo y le dijo, no es ninguna tontería, ¿por qué no vienes? El chico dedicó las tardes y los fines de semana a trabajar con este investigador y en febrero salió en las noticias. Fue unas semanas después de la muerte de Aaron. Perdón. Este chico dijo que habían encontrado el modo de detectar el cáncer de páncreas en sus primeras etapas y eso iba a salvar muchas vidas. Y luego dijo que por eso era tan importante lo que había hecho Aaron. Porque nunca se sabe. Este conocimiento universal no es tan solo algo que usan los gobiernos para determinar los límites de velocidad en carreteras. También es de donde surgen las pruebas que evitarán que nuestros hijos mueran de cáncer de páncreas. Y si no tenemos acceso al conocimiento, la persona que podría solucionar determinados problemas quizá no dé nunca con la respuesta. Not even when he dreamed he was back on the space quest. Very good, Aaron. Very good. Yay, Aaron. Okay. Now it's song time. Thank you.
y me dijo, es una cosa llamada RSS. Me explicó de qué se trataba y le pregunté, ¿para qué sirve? ¿Va a usarla alguna página web? ¿Para qué la querrían? Se creó una lista de correos de personas que estaban trabajando en RSS y XML. En ella aparecía el nombre de Aaron Swartz, una persona combativa pero inteligente con muy buenas ideas. Nunca acudía a las reuniones y le preguntaron, ¿cuándo vas a venir a una de las reuniones para conocernos en persona? Y él contestó, no creo que mi madre me deje, tengo 14 años. No podían creer que aquella persona, aquel colega con el que llevaban todo un año trabajando, fuera un chico de 13 años, 14 recién cumplidos. Y nuestra segunda reacción fue, tenemos que conocerlo. Es extraordinario, formaba parte del grupo que diseñó el RSS. Él ayudó a construir los cimientos del hipertexto moderno. Y la parte concreta en la que él trabajaba, el RSS, era una herramienta que permitía obtener extractos de texto de otras webs. Normalmente se usa para los blogs. Si queremos leer los blogs de 10 o 20 personas, extraemos su contenido en formato RSS, que es una síntesis de todo lo que publican. De ese modo, podemos elaborar una recopilación de noticias de otras páginas. Aaron era muy joven, pero veía que la tecnología era imperfecta y buscaba formas de mejorarla. Su madre lo dejaba en el aeropuerto en Chicago y nosotros lo recogíamos en San Francisco. Le presentábamos a mucha gente con la que podía discutir del tema y nos horrorizaban sus terribles hábitos alimenticios. Solo comía alimentos blancos. Por ejemplo, arroz hervido, pero no frito porque no era lo suficientemente blanco, pan blanco y cosas así. Nos maravillábamos al oír la calidad del debate que salía de la boca de aquel joven. Estábamos convencidos de que llegaría lejos en la vida si no moría antes de escorbuto. Tenía la personalidad de un sabelotodo dominante. Pensaba, soy más listo que tú y como soy más listo que tú, soy mejor y puedo decirte lo que tienes que hacer. Y por eso mismo, a veces se comportaba como un idiota. Lo conocí a través del IRC, Internet Relay Chat. Y no solo escribía códigos, sino que solucionaba muchos problemas a la gente. Era un gran filántropo. Compartía los ideales del movimiento de cultura libre. Creo que Aaron intentaba mejorar el mundo, arreglarlo. Tenía una personalidad muy fuerte que a veces provocaba cierto rechazo. No siempre se sentía cómodo con el mundo y el mundo no siempre se sentía cómodo con él. Aaron entró en el instituto y no le gustaba nada. Lo odiaba. No le gustaban las clases ni los profesores. Él sabía cómo conseguir la información. No necesitaba que un profesor le enseñara geometría. Podía aprenderla del libro. No necesitaba que un profesor le diera su versión de la historia norteamericana. Tenía tres compilaciones históricas a su disposición. Recuerdo que una vez estábamos en la biblioteca de la Universidad de Chicago. Cogí de la estantería un libro de 1900, se lo enseñé y me dijo, «Este sitio es extraordinario». Todos éramos muy curiosos, pero a Aaron le encantaba aprender y enseñar. El día que llegó a casa tras su primera clase de álgebra me dijo, Noah, voy a enseñarte álgebra. Y yo le dije, ¿qué es el álgebra? Él era así. Cuando tenía 2 o 3 años, Bob le mostró un ordenador y se volvió loco con ellos. Todos teníamos ordenadores, pero a Aaron le encantaban. Le fascinaba Internet. Empezó a programar cuando era muy joven.
Recuerdo el primer programa que escribimos en BASIC. Era un juego de conocimientos sobre la Guerra de las Galaxias. Nos sentábamos juntos en el sótano, donde estaba el ordenador, y pasábamos horas programando el juego. Cuando yo ya me cansaba, él siempre encontraba algo nuevo que hacer o resolver con un programa informático. Aaron consideraba la programación como algo mágico para lograr cosas que las personas corrientes no podían. Aaron hizo un cajero automático usando un Creative Macintosh y una caja de cartón. Un año en Halloween, no recuerdo de qué quería disfrazarme, pero a él le pareció una idea fantástica que me disfrazara de su nuevo ordenador favorito, que en aquel momento era el iMac. Él odiaba disfrazarse, pero le encantaba convencer a los demás de que fuésemos como a él le gustaba. Creó una página web llamada The Info, en la que la gente podía meter información. Pensó, seguro que hay personas que lo saben todo sobre el oro, por ejemplo, y podrían escribirlo en esta página web. Otras personas podrían acceder a la información, leerla y corregirla si pensaban que era errónea. Algo muy parecido a Wikipedia. Pero fue mucho antes de Wikipedia. Y lo desarrolló un niño de 12 años, en su habitación, usando un servidor diminuto y tecnología primitiva. Uno de sus profesores le dijo, «Es una idea terrible. No puedes dejar que cualquiera edite tu diccionario o tu enciclopedia. Para eso existen los expertos. ¿Cómo se te ha ocurrido una idea tan mala?» Mi hermano y yo siempre decíamos, «Wikipedia no está mal, pero nosotros tenemos algo parecido en casa desde hace 5 años». La página web de Aaron, theinfo.org, gana un concurso escolar organizado por la compañía de diseño de páginas web con base en Cambridge Ars Digita. Empieza a unirse a comunidades de programación online y a implicarse en el desarrollo de una nueva herramienta para Internet. Me dijo, Ben, estoy trabajando en algo alucinante. Tienes que saberlo. Le contesté, sí, ¿qué es? Co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. Sin duda era un prodigio, aunque él nunca pensó que lo fuera. No lo movía la ambición de montar una empresa y ganar dinero. There's a profound sense of loss tonight in Highland Park, Aaron Swart's hometown, as loved ones say goodbye to one of the internet's brightest lights. Open access and computer activists are mourning his loss. An astonishing intellect. You talk to people who knew him. He was killed by the government, and MIT betrayed all of its basic principles. They wanted to make an example out of him, okay? Los gobiernos tienen un deseo de control insaciable. He was potentially facing 35 years in prison and a $1 million fine. Raising questions of prosecutorial zeal and I would say even misconduct. Have you looked into that particular matter and reached any conclusions? Growing up, you know, I slowly had this process of realizing that all the things around me that people had told me were just the natural way things were, the way things always would be. They weren't natural at all. They were things that could be changed, and they were things that, more importantly, were wrong and should change. And once I realized that, there was really kind of no going back. Welcome to Story Reading Time. The name of the book is Paddington at the Fair. Nació y creció aquí, en Highland Park.
Aaron tenía dos hermanos y todos eran muy inteligentes. No siempre nos portábamos bien. Éramos tres niños pequeños corriendo por la casa y causando problemas. Pero ahora soy consciente de que Aaron empezó a aprender siendo muy pequeño. Sabía lo que quería y... Un día le preguntó a Susan, ¿qué es eso de entretenimiento familiar gratuito en Highland Park? Tenía tres años. Ella le dijo, ¿de qué estás hablando? Y él le respondió, mira, lo pone en la nevera. Entretenimiento familiar gratuito en Highland Park. Ella se quedó boquiabierta, asombrada de que supiera leer. Y podía leerlas cuando quisiera. Solamente le interesaba Internet. And, you know, I started reading books about, like, the history of education and how this educational system was developed and, you know, alternatives to it and ways that people could actually learn things as opposed to just regurgitating facts their teachers told them. And that kind of led me down this path of questioning things. You know, once I questioned the school I was in, I questioned the society that built the school, I questioned the businesses that the schools were training people for, and I questioned the government that, you know, set up this whole structure. Una de las cosas que más le obsesionaban eran los derechos de autor. Los derechos de autor siempre han sido una carga en la industria editorial y para los lectores, pero no una carga excesiva. Es una norma razonable que se asegura de que la gente reciba su dinero. La generación de Aaron experimentó el choque entre el antiguo sistema de los derechos de autor y este medio tan asombroso que él estaba ayudando a desarrollar, Internet y la web. Ambos mundos colisionaron y se produjo el caos. Por aquel entonces conoce a un profesor de derecho de Harvard, Lawrence Lessig, que estaba litigando contra los derechos de autor ante el Tribunal Supremo. Un joven Aaron Swartz vuela a Washington para asistir al juicio. I am Aaron Swartz, and I'm here to listen to the Eldred, to see the Eldred argument. Why did you fly out here from Chicago and come all this way to see the Eldred argument? That's a more difficult question. See the Eldred. I don't know. It's very exciting to see the Supreme Court, especially such a prestigious case as this one. Lessig también trabaja en una nueva forma de definir los derechos de autor en Internet. Se llama Creative Commons. Creative Commons se basa en la idea de dar a los creadores una forma de identificar su creatividad, respetando la libertad que eso conlleva. Así, mientras todos los derechos de autor son reservados, en nuestro modelo solo algunos lo son. Buscamos una forma sencilla de decir, esto es lo que puedes hacer con mi trabajo, pero necesitas mi permiso para estas otras cosas. El trabajo de Aaron era la parte informática, redactar las licencias para que fueran sencillas y comprensibles, para que los ordenadores pudieran procesarlas. La gente preguntaba, ¿por qué se encarga un chico de 15 años de redactar las especificaciones de Creative Commons? ¿No creéis que es un gran error? Y Larry decía, el error sería no hacer caso a este chico. Ni siquiera era lo suficientemente alto como para llegar al podio. Antes eran todos fijos, no regulables, y siempre se producía ese momento embarazoso en el que abría la pantalla del ordenador y nadie podía verlo. Me dejó impactada al ver que todos aquellos hombres lo trataban como a un adulto. Aaron subió al escenario frente a mucha gente y empezó a hablar de la plataforma que había creado para Creative Commons. Y todo el mundo le prestaba atención.
Yo estaba sentada al fondo y solo podía pensar, es solo un niño, ¿por qué lo escuchan? Pero lo hacían. Yo no entendía bien de qué hablaba. Aunque sus detractores critican la falta de esfuerzo por asegurar a los artistas el pago de su trabajo, el éxito de Creative Commons ha sido enorme. Actualmente, solo en la web Flickr, más de 200 millones de personas usan alguna de las licencias de Creative Commons. Contribuyó con sus habilidades tecnológicas, pero para él no era una cuestión simplemente tecnológica. Aaron solía escribir con franqueza en su blog personal. Pienso mucho las cosas y me gustaría que otros hicieran lo mismo. Trabajo en nuevas ideas y aprendo de la gente. No me gusta excluir a nadie. Soy un perfeccionista, pero no dejo que eso se interponga en las publicaciones. Salvo por la educación y el entretenimiento, no desperdicio mi tiempo en cosas que no causarán impacto. Intento ser amable con todo el mundo, pero odio que no me tomen en serio. No siento resentimiento, no es productivo y aprendo de mis propias experiencias. Quiero hacer del mundo un lugar mejor. En 2004, Swartz deja Highland Park y se matricula en la Universidad de Stanford. Parecía una colitis ulcerosa que era muy problemática y nos preocupaba que no tomara su medicación. Fue hospitalizado y tenía que tomarse un cóctel de pastillas todos los días. Una de ellas contenía esteroides, lo que detuvo su crecimiento y lo hizo sentir diferente del resto de los estudiantes. Creo que Aaron se presentó en Stanford dispuesto a terminar su carrera y acabó metido en un programa para estudiantes muy cualificados que en 4 años acabarían siendo grandes magnates y dirigirían las principales empresas del país. Y creo que eso le molestaba muchísimo. En 2005, tras solo un año de universidad, Swartz recibe una oferta de trabajo para una nueva empresa llamada Y Combinator, dirigida por Paul Graham. Dijo, se me ha ocurrido una idea para una página web. Y a Paul Graham le encantó. Así que Aaron dejó los estudios y se mudó a este apartamento. Este era el apartamento de Aaron cuando se mudó aquí. Recuerdo que mi padre se quejaba de lo difícil que era encontrar un piso de alquiler porque Aaron no tenía nómina y había dejado la universidad. Él vivía en lo que ahora es el salón y algunos de estos carteles son de cuando estaba aquí. Esta es la biblioteca. Ahora hay más libros, pero muchos son de Aaron. El sitio de Aaron de Y Combinator se llama Infogami, una herramienta para hacer páginas web, pero Infogami apenas tiene usuarios y Swartz acaba fusionando su proyecto con otro de Y Combinator que necesita ser rescatado. Lo dirigen Steve Huffman y Alexis Ohanian y se llama Reddit. There we were, starting from almost nothing. No users, no money, no code, and growing day by day into a hugely popular website. And it showed no signs of letting up. First we had 1,000 users, then 10,000, then 20,000, and on, it was just incredible. Reddit ha llegado a lo más alto y es un rincón dedicado a los amantes de la informática. Hay mucho humor, mucho arte, y la visitan todas las mañanas para enterarse de las noticias. Reddit roza el caos a cierto nivel. Así que, por un lado, es un sitio en el que la gente habla de las noticias del día.